Buenos días, preciosos y preciosas, ¿cómo estáis? Hoy empezamos el daily, ya un poquito por la tarde, porque esta mañana me la he pasado entera grabando. Y os explico por qué. Estaba grabando el especial de los 100.000 y mi idea, que eso que me costaba tanto encontrar los materiales y todo, bueno, en realidad era un cuaderno con ojos, con folios blancos, porque quería hacer un Draw My Life y después regalároslo a uno de vosotros. ¿Qué pasa? Que lo he hecho y el resultado ha sido realmente pésimo. Entonces no me gustaba para nada que un vídeo, y más tan especial como el de los 100.000, fuese tan horrible, porque es que dibujo demasiado mal. Me he tirado como una hora grabándolo y después lo he visto y he dicho, Laura, no puedes subir esto. Sí, me está saliendo un grano ahí, ¿vale? Saluda a la... Se llama Perico. Es Perico, hola Perico, te presento a mis suscriptores, Perico. En fin. Total, que después he pensado y he dicho, ¿y por qué contar mi vida entera si puedo contar más específicamente todo mi recorrido en YouTube? Cómo empecé, cosas que no había contado nunca, que en realidad es mejor pues para los 100.000, ¿no? Para los 100.000 suscriptores. Ahora estoy intentando encontrar una música adecuada para el fondo del vídeo, que es la parte que más odio de grabar. Después me voy con Mark, que vamos a ver a Jesús, porque a lo mejor Mark se va a hacer un tatu también. Yo de verdad que flipo con mi internet. Vale, os aseguro que yo sigo, o sea, yo misma alucino con lo puntual que soy. De hecho, he salido de casa que pensaba yo que llegaba tarde, como siempre, y luego no. Resulta que justo he llegado con el metro aquí a Príncipe Pío, justo a tiempo. O sea, perfecta. Me encontré una chica muy maja en el metro que era suscriptora, así que un saludo muy grande, guapa. Y nada, ahora voy a encontrarme con Mark y con Daddy. Y para que veáis, si pensabais que Mark era una persona así, muy old school o algo, estaba en el Zara. ¡Qué poca vergüenza! ¿Qué tal? Muy bien. ¡Daddy! Muy poca vergüenza, te hemos pillado, Mark. ¡Voy de festival mañana! Y tú no. ¡Oh, Mark! ¡Qué rico, ¿verdad? Oh, David, qué bueno que eres. ¿Por qué he dicho eso? No sé, me da miedo. Estoy desarrollando una facultad que es decir que no a todo. O sea, me gusta un montón cuando alguien dice algo decir no. Así le va la vida. No, dito algo. ¿Me quieres? ¡No! ¿Ves? Mola. Bueno, a ver, Mark, ¿nos puedes explicar a dónde te estoy llevando? A ver tatuajes. Bueno, pues le estoy llevando a conocer a Jesús, porque quizá Mark también se tatúe con él. O sea, yo soy aquí, parezco las relaciones públicas de Jesús. La pirata con la pata coja y las relaciones públicas. Vale, por favor, David, cuenta cómo bajaba las escaleras del metro. Pues parecía con respeto a una retrasadita, pero con respeto, ¿eh? Es que iba... Por favor, hay que recrearlo. Sí, porque aún no puedo, en plan, doblar mucho la pierna, entonces bajar escaleras lo llevo fatal. Y porque eres tonta, hay que asumirlo, Laura. Eres tonta. Es así cuando voy de trabajo. ¡Un saludo a ti! ¡Sí, te queremos! Otra vez en la tienda. Bueno, chicos, Perico está evolucionando. En fin, ya he venido, ya he vuelto a casa y la verdad no tendría que haber salido hoy, porque de haber andado me duele otra vez, o sea, más la rodilla. No es que me duela una barbaridad como al principio, pero sí que es verdad que me ha... O sea, que me duele un poco más. Y nada, al final va a ser verdad lo del reposo, que tengo que reposar más y esperar unos días. Y nada. Hemos estado, como ya os había dicho, con Jesús, que Mark en principio se va a hacer algún tatuaje y tal. Entonces, pues eso, hemos estado tomando algo con él, y luego el muy inteligente se ha dado cuenta de que se había dejado las llaves en el estudio y le ha tocado volver y las llaves de casa. Así que bueno, que yo estoy aquí con mi niño, que está como mazo hiperactivo hoy. No, con esto no se juega, te los...
Pues nada, voy a ponerme a ver The 100 porque, ostras, no tengo el ordenador aquí, lo tengo en el salón. Porque los increíbles de Mark y Davi me han intentado spoilear y ha sido como la 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 la. Así que voy a ponerme a ello. A ver qué pasa, porque encima me han dicho una cosa que espero que no pase. Luz, ¿qué haces con mi camiseta del pijama? ¿Por qué la tienes puesta? ¿Me lo explicas? ¿Por qué tienes puesta mi camiseta del pijama? Situación actual. Me quiero tumbar en mi cama, pero ¿qué pasa? Hay un gato en mi almohada. No importa. Me tumbaré encima de él. Oh, eres blandita, Luz. ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? Venga, hazme un hueco. ¿Ahora te vas? ¿Ahora qué? Vale, quiero aprovechar este vídeo para hacer una pequeña reflexión en cuanto a la comunidad youtuber. A ver, me da muchísima rabia que entre los... ¿Tú los qué haces? Que entre los propios youtubers hayan tantísimas peleas y tantas disputas, discusiones, no sé, enfrentamientos, porque... Yo creo que ante todo somos compañeros, o sea, en YouTube nadie le va a quitar el puesto a nadie y no sé, no me gusta que haya malos rollos. Y es algo que de lo que me he ido dando cuenta un poco cuanto más he ido creciendo, cuanto más he ido conociendo a gente, de que hay mucha rivalidad, muchos piques entre gente. Y no sé, considero que YouTube es una plataforma en la que se puede estar muy a gusto, en la que te puedes llevar bien con todo el mundo. Obviamente no todo el mundo te va a caer bien, pero por ello no tienes por qué enfrentarte a esas personas o no sé, simplemente mantienes una relación más cordial y punto, pero no tienes por qué crear como un enfrentamiento. No sé si me estoy explicando. Que sí, que el salseo mueve YouTube. Todos sepamos el caso, por ejemplo, de Dallas y bueno, que ni me meto ni me dejo de meter, ¿vale? Pero, no sé, es como que Laura Yanes desde aquí hace un llamamiento a que en YouTube reine la paz y la armonía. En realidad esto no viene a cuento de nada, simplemente me ha venido a la cabeza así de repente mientras dormía entre el lomo de Toulouse. Sí, como supongo que ya supondréis, se me olvidó despedir el daily de ayer, pero bueno... Ya estoy al día siguiente y voy a hacer ahora, me dispongo a hacer la maleta porque me voy mañana ya a Alicante. Voy a pasar 4 días allí porque tengo la comunión del primo de Oscar. Voy a ver a Oscar, voy a ver a mis papis y todo el mundo y todo. Tengo ya ganas, la verdad. Y bueno, vais a ver cómo hago la maleta, o sea, va a ser un vídeo un poco especial de cómo hago la maleta en el daily de mañana. Así que no os lo perdáis. Un besito muy muy fuerte y nos vemos mañana. ¡Mua! ¡Chao!